nos han dado estos documentos para poder hacer el PC, la solicitud del test. 70 pavos que hay que pagar. Hay que poner la edad y luego ya allí entrar y hacernos el test. Una pregunta. Nosotras, hacer ahora el test, ¿cuándo tenemos que viajar? ¿28 o 29 para comprar el billete? El 28. Ajá. Arriverà un SMS. Ajá. E da lì la refertazione. Va a. Con la 70. Vieni, vieni. Come? Quindi, che è questo? Ah, bajar, vale. Para el pagamento hay que hacer el primero. Es tu turno del test, te lo meten hasta el cerebro. No digas nada, ni me hable cuando estás haciendo el test. Boca grande, nariz cerrada. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Ay, pobrecita. Duele, ¿verdad? Bastante. This is a song about a strong girl. Penúltima noche que pasamos aquí en Italia. Estamos despertando con un sol maravilloso. Y mañana pondremos rumbo, por la noche sale el barco. Estamos esperando el resultado del test. Nos vamos, cruzamos. ¡Qué fuerte! Vientos de 50-60 kilómetros por hora. El coche no para de moverse. Y, o sea, miren, es que estamos en el ojo de la tempestad. A ver, que nos hemos levantado. Ayer hacía sol. Y nos hemos levantado. Y mirad esto. No sé si vamos a poder salir de aquí. ¡Wow! Y a tan solo horas de que el barco rumbo a Barcelona zarpe, nos despertamos sorprendidas por una tormenta en una zona peligrosa de deslizamiento. Pero antes de que nos lleven los vientos de 100 kilómetros por hora, aún estás a tiempo de suscribirte ya. Dale al botón mientras tratamos de ponernos a salvo y esperamos el resultado del PCR. Dale. Estamos a salvo, creo que estamos a salvo, pero y así saber si podremos volver o no a España. Árboles, deciros que ya nos han dado los test del PCR
con todas las autoridades, supongo, haciendo inspecciones, controles y todo lo que tendremos que pasar para hasta llegar a Tenerife con nuestra hoja de padrón caducada y poquito más. Así que nada, nos vamos para una aventura. Con todo esto del COVID sigue siendo aventura. ¡Fuerte, eh! ¡Congo! ¡Nos vamos a casa! ¡Vamos! ¡Volvemos a España, Congo! ¡Ya estamos! Mira, 21, ¿vale? Es para acá. Tienes que dar toda la vuelta a la rotonda. Vamos a hacer el check-in. Madre mía. ¡Ay, mira el barco! Y yo pensaba que iba a pasar un cumpleaños de mierda. Y mira, en un barco, a lo grande. Hace frío, mucho viento. Ok. A ver, aquí hay luz. Los tickets. No hemos desayunado, no hemos comido. Estamos todavía aquí, ya es de noche. Ok. Que esperemos un momento, que ahora viene. Qué italiano tan perfecto. Sí. Chao. Dentro del barco, ya estamos dejando a Congorocho, ahora vamos a coger las cochitas y nos vamos al no camarote, porque hemos cogido el billete más barato, lógicamente, así que nos vamos a nuestra butaca. Life's so funny. Oh, 1 minute sunshine and next you're crying in bed. Life's so funny. Ya estamos listas. Con bastante sueño, pero sí, estamos listas. Y ponemos rumbo a... no sé. Ya no sé dónde vamos. Buena. Limpitas. It never comes alone. Girl, when you leave, one request that you have. Please leave me my... Esto que van a ver es la zona de perritos de el Grimaldi Lines. Y yo lo que quiero mostrar es cómo están preparadas las jaulas para los perritos nuevos que llegan. Este es el lugar donde están los perritos. No está nada limpio, nada aseado. Anoche hemos tenido bastante mal tiempo. Aquí a los perritos les hubiese causado bastante nerviosismo. Ayer cuando llegamos, pues nos planteamos si íbamos a dejar a Trello aquí. O sea, prácticamente ni nos los planteamos. De una vez dijimos que no lo dejábamos aquí. Imagínate estar 24 horas aquí encerrado. Y con un movimiento en el barco de viento, de mareas, de que todo se cae. Escuchar cómo se caen las cosas. Solito. Aquí, 24 horas. Pasajeros con coche por aquí. Vamos a ver por dónde nos mandan. Que ya hemos llegado a Barcelona. ¡Qué bien! ¡Estamos saliendo! ¡Bienvenidas a Barcelona! ¡Ay, me lo tengo que decir yo todo sola! ¡Ya estamos en Barcelona! ¡Barcelona! ¡Hola, Barcelona! ¡Hola, España de nuevo! Los papeles, o sea. Los papeles que no hemos llenado aquí, por Dios. Venga, rellénalo. Vale, lo que está pasando ahora es que la policía nos están pidiendo la documentación, hay un control a la salida del puerto y es normal porque estamos en Barcelona y nos están pidiendo esta documentación que creo que la mitad del barco no lo tiene rellenado, así que por eso estamos aquí. Bueno, aquí ya salimos. Amor, ¿sabes que si la quieres pararte? Me parto de risa. La letra del murado, sí. Si quieres pararte por aquí para buscar la dirección antes de salir. Aquí, mira, espera. Okay. Bueno, no lo perdáis, vamos con escolta. Vale, nos está llevando hacia la autopista porque nos hemos perdido y no sabemos dónde vamos.
y la policía nos está escoltando hasta la autopista, no os lo perdáis, o sea, eso es una maravilla. Para que luego digan que la policía pone problemas, pues a nosotras todo lo contrario. Nos han ayudado mogollón, siempre, la verdad que sí, un montón, siempre. Todo el rato, en serio. Siempre ayudándonos y con facilidades. Pues sí, efectivamente estamos ya en Castelldefels. Castelldefels, no sé cómo se dice. Castelldefels, creo. Sí. Entonces ya es nuestra primera mañana aquí, es la primera mañana que pasamos en España. Atreyu ya ha podido correr allí en la playa, o sea que tenemos un sitio bastante chulo para pasar la noche. Hemos dormido como bebés porque después del viaje en barco fue horrible y además unos olores muy intensos. Eso incrementaba el no poder dormir. Lo primero que vamos a hacer es arreglar con el coche. Sí. Está patas arriba. Hemos encontrado por fin la bolsa. La bolsa perfecta. ¿Cómo es? Es esta de aquí abajo. Es enana. Esa de aquí. Y aquí van los sacos de dormir y uno de los pijamas. ¿Algo que decir de esta primera noche? Pues nada, se siente muy bien estar en suelos españoles otra vez, escuchar el idioma nuevamente. ¡Qué bien, qué bien! Ya estamos aquí, nos quedan 1.200 kilómetros. Comenzamos... ahora. This is a song about a strong girl.